Drake Bell niega rotundamente las acusaciones de abuso que su exnovia acaba de hacer públicas en TikTok. Hola mis amigos, como seguramente varios de ustedes se dieron cuenta, el nombre del actor figuró en las principales tendencias en Twitter ayer por la tarde y esta mañana. Y esto se dio luego de que la exnovia de Drake, una artista de 30 años llamada Melissa Lingefeld y que también se hace llamar Jimmy Ono, publicara un TikTok en el que lo incrimina de haber abusado de ella por años. Melissa y Drake tuvieron una relación de 2 años y medio, comenzando en agosto del 2016, y ella dijo lo siguiente al respecto en dicho video. Antes que nada, me gustaría comenzar diciendo que realmente no me importa si alguien me cree, ya que esta es mi historia y mi vida y algo que viví en carne propia. No fue hasta poco que me di cuenta de que el abuso no es algo por lo que todas las mujeres tengan que pasar. Melissa explicó que ella tenía 16 años cuando comenzaron a salir, Drake siendo 4 años mayor que ella. Ella continuó detallando su relación mientras mostraba una serie de fotos en el video. Me mudé con él, yo estaba cantando, no fue hasta aproximadamente 1 año cuando comenzó el abuso verbal. Y cuando digo abuso verbal, imagina el peor tipo de abuso verbal que puedas imaginar, y eso fue lo que recibí. Luego se convirtió en algo físico, golpes, lanzamientos, de todo. En lo peor de la situación, me arrastró por las escaleras de nuestra casa en Los Feliz y mi cara golpeó cada escalón mientras bajaba. Tengo fotos de esto y ni siquiera quiero mencionar lo de las chicas menores de edad. O sea, lo haré, pero tengo miedo. Cabe mencionar que Melissa optó por no mostrar esas últimas fotos que menciona en su video y agregó el siguiente mensaje en la leyenda de su publicación. Esta es mi verdad. Espero que este mensaje llegue a las niñas y que nadie tenga que pasar por lo que yo pasé. #2020sobreviviente. Y tras esas acusaciones, Drake Bell publicó el siguiente comunicado mediante el portal E! News. Él dijo: "Nunca abusé de mi exnovia ni hice ninguna de las otras cosas que Melissa falsamente declaró en su video de TikTok. Cuando nuestra relación terminó hace más de una década, desafortunadamente ambos nos dijimos cosas terribles, como sucede a menudo cuando las parejas se rompen, pero eso es todo". Luego agregó: "Claramente Melissa todavía se sentía lo suficientemente cerca de mí el año pasado que se sentía cómoda para pedirme que le brindara apoyo financiero durante un momento difícil, lo cual hice. No sé si el comportamiento de hoy es una especie de búsqueda errática de más dinero o atención, pero no puedo permitirme y no permitiré que estas acusaciones ofensivas y difamatorias queden sin respuesta y estoy considerando mis opciones legales". Mientras tanto, Melissa sigue publicando mensajes privados que otras chicas le habrían enviado sobre los abusos que ellas aseguran haber sufrido a manos de Drake Bell también. Uno de los casos más graves que surgieron es el de una chica que sostiene haber salido con Drake cuando ella tenía 15 años y él 20 años de edad, y que hasta habría perdido su virginidad con él. Esta persona, cuyo nombre de usuario fue bloqueado por Melissa, dice que esto sucedió en el 2006, es decir, cuando Drake ya estaba saliendo con Melissa. La persona haciendo esta acusación compartió una captura de pantalla que le habría enviado a Drake al respecto hace 2 años, y al parecer la estrella de Nickelodeon solo la ignoró. Melissa también publicó un intercambio de mensajes con una chica que asegura que Drake se aprovechó de ella hace un par de años cuando ella estaba cursando el 8º grado. Es decir, otra menor de edad. Y es más, una de las exnovias de Drake, la actriz Peyton Lane Lopochin, también le habría enviado el siguiente mensajito a Melissa: "Yo estuve con Drake por 5 años después de tu relación con él. Te apoyo, yo pasé por lo mismo. Horrible abuso verbal, físico y mental". Como ven chicos, esta triste historia se sigue desarrollando y solo nos queda esperar a ver qué más sale. Pero bueno, ahora les llega el turno de comentar qué opinan de este asunto. Hay varios tuiteros que dicen rehusarse a creerle a Melissa hasta que ella muestre más pruebas evidentes, mientras que hay otros que la apoyan y animan a otras posibles víctimas a contar su historia. Pero bueno, cuéntenme debajo y en redes sociales, y después hagan clic por acá para ver más videos. Nos vemos por ahí.